Lo de hoy. Acuerdo del gobierno y empresas automotrices y la construcción para no reanudar actividades el 1 de junio. Compromiso de Barbosa de respaldar la reactivación económica del estado. La ley estatal de educación, un ejercicio de sordos, denuncia el rector de la Universidad de las Américas Puebla. Aumenta en forma alarmante contagios de coronavirus en penales y en cuerpos de seguridad pública. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla de la brecha digital en México. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto saludarle en este lunes 25 de mayo del 2020. Por supuesto que todos estos días son distintos porque continúa la pandemia y Puebla sigue siendo un estado, una zona metropolitana con características de semáforo rojo, donde sigue subiendo la curva de casos de contagios y también de fallecimientos. Le vamos a hablar de todo eso y de mucho más que tenemos a lo largo del día de hoy. Por lo pronto, gracias a usted por sintonizarnos a través de ABC Radio en la ciudad de Puebla en el 1280, en La Qué Buena de Ciudad Cerdán 93.5, en Radio Jicotepec 92.7 y 570 y en Mi Gente en 980 de Izúcar de Matamoros. También estamos a través de Facebook Live en nuestro canal de YouTube LDH Noticias y también en www.lodoy.com.mx. Son nuestra plataforma digital para que pueda usted contactarnos a través de las redes sociales y, por supuesto, también a través de la radio, las estaciones de radio que se suman a este, sin duda, propuesta de informativa. Y vamos a ir de inmediato con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy el gobernador se mostró satisfecho de que hayan llegado a un acuerdo las empresas que forman las industrias de la automotriz y de la construcción para no reiniciar operaciones el próximo lunes, el lunes 1 de junio. Te escuchamos, Aure, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente les comento que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta agradeció a la empresa Volkswagen, Audi y de la construcción que se mantengan sin retomar actividades en Puebla hasta que la entidad se logre estar en mejores condiciones ante la pandemia por coronavirus fase 3 que se enfrenta en la actualidad. En este comportamiento dijo el gobernador que está comprometido, al igual que su gobierno, que estará trabajando de forma coordinada con estas industrias para reactivar la economía en la entidad lo antes posible y sin poner en riesgo la salud de los poblanos. Celebro que las empresas instaladas en Puebla compartan la misma visión del gobierno estatal ante la crisis de contagio que se está generando al estar en el pico más alto de la pandemia. Y es que es importante mencionar que el decreto emitido el viernes pasado daba cuenta que de retomar las actividades, las empresas de Volkswagen y Audi, así como de la construcción, pues en promedio se estaría teniendo en movilidad hasta 559.942 personas, Fernando. Bueno, así es que entonces ya hay un acuerdo, ya hubo pláticas. Había la semana pasada, el viernes, que nos pasaste el reporte, había pláticas entre el gobernador y su equipo de economía junto con los industriales. Parece que llegaron a un convenio. Los industriales además dijeron que ellos no iban a acatar. Quizá no les guste, pero van a acatar. Y aunque la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz envió una carta al gobernador pidiéndole que se reiniciaran las actividades, porque en total, entre el Volkswagen, Audi y todas las empresas de autopartes alrededor, es una fuerza de 97,000 trabajadores los que están precisamente en Puebla trabajando para la industria automotriz. Así es que es un número muy importante y ellos consideran que es que se debe reiniciar el próximo 1 de junio para evitar complicaciones con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, el gobernador se mantuvo en su posición y vamos a ver, ahora lo importante es saber en qué momento se puede regresar, de acuerdo a lo que aquí estás informando, porque el fin de semana hubo nuevamente manifestaciones de que sigue creciendo la curva de contagios.
Así es, durante el fin de semana la creciente de contagio de coronavirus fue exponencial al darse 305 nuevos casos que dan un global ya, Fernando, a la fecha de 2.163 personas positivas de COVID. Y con 52 últimos fallecimientos, pues suma ya un acumulado lamentable de 407 muertes producto de la pandemia que sigue dándose en el estado de Puebla, pues en la fase 3, como comentábamos. El secretario de Salud, Humberto Uribe Tellez, informó que se tiene en proceso 250 muestras para saber si dan o no positivo en próximas horas. Y se tienen 491 personas hospitalizadas, de las cuales dijeron 106 se encuentran en terapia intensiva. Y es que en este sentido las autoridades también indicaron que se tiene disponible hasta un 69% de camas en terapia intensiva, y para pacientes no graves se tienen disponibles el 60% de camas destinadas a pacientes con COVID-19, Fernando. Bien, bueno, pues ahí está la situación. El escenario no es el mejor, no hemos llegado al punto del desbordamiento de los sistemas médicos hospitalarios, pero no estamos lejos de llegarlo, ¿no? Así es que más vale tomar precauciones y evitar que siga creciendo de esa forma la pandemia. Así es que estamos atentos. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Y vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama, porque ella platicó con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Qué dicen los constructores sobre este no reiniciar actividades, aunque sean industria esencial, el próximo 1 de junio? Buenas tardes, Fernando. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Héctor Sánchez, aseguró que a pesar de las afectaciones al sector, respetarán el decreto emitido por el gobernador Miguel Barbosa sobre postergar la reanudación de actividades hasta que éste lo considere oportuno. Reconoció que el sector de la construcción enfrenta una complicada situación, pues arrancaron el año con cifras negativas, mismas que la pandemia afectó aún más. Esta situación ha generado la pérdida de 6,000 empleos en el sector. Sin embargo, afirmó que en este momento lo primordial es salvaguardar la salud de los trabajadores y de la sociedad en general, por lo que acatarán el decreto del gobernador y no reiniciarán sus actividades el 1 de junio, tal como lo habían planeado. Refirió que algunos trabajadores se encuentran activos laborando en proyectos considerados esenciales como mantenimiento y la construcción de hospitales. Finalmente aseguró que están trabajando en los protocolos de prevención emitidos por el IMSS para garantizar la seguridad de los obreros cuando regresen a laborar. La información, Fernando. Bueno, así es que por lo pronto la industria de la construcción dice que acata también, y mientras no haya cambio en el decreto, ellos no entran a trabajar el día 1 de junio como se estaba esperando. Así es, Fernando. Por otro lado, también te comento que la Profeco reveló que la capital poblana se encuentra entre las ciudades que comercializan la gasolina regular, premium y diésel más barata del país. El informe Quién es quién en el precio de la gasolina divide los estados de la República en 8 regiones: noreste, occidente, sur, norte, este, sureste, golfo y centro. A esta última pertenece Puebla, la capital. En la capital, la estación de servicio de la marca G500, ubicada en la Avenida Juárez, la gasolina regular tiene un costo de 14.64 pesos el litro, el tercer precio más bajo del país. Asimismo, la gasolinera de la marca Combustibles BP, ubicada en Camino a la Resurrección, vende la gasolina premium más barata de la región con un costo de 14.56 pesos por litro, teniendo una ganancia de solo 22 centavos. Puebla también vende el diésel más barato, pues la estación de servicio de la marca Combustibles BP comercializa el litro en 15.96 pesos, Fernando. Bueno, pues por lo menos, ¿no? Una de cal por tantas de arena. La gasolina más barata, por lo menos en el país, una de las más baratas se vende aquí en el estado de Puebla. Muchas gracias, Nayeli. Gracias, Fernando. Y con información de mi compañera Aure Navarro, le informo que la autoridad municipal en 4 días ha realizado 9 clausuras, de las cuales 7 corresponden a establecimientos y 2 a salones de fiesta, en ambos casos por vender alcohol aun cuando está prohibido por decreto ante la pandemia por coronavirus en Puebla. Los 2 salones de fiestas clausurados están ubicados en Jardines de San José, en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, y en la colonia Cente. Son dos fiestas que parece eran fiestas COVID, porque había más de 200 jóvenes en ellas. Así es que esto ocurrió el día sábado. Y Alma Méndez nos informa que la diputada federal Mayela Gómez exigió al gobierno federal aplicar todo el peso de la ley en contra del fabricante y los responsables de vender alcohol adulterado en los estados de Puebla, Morelos y Veracruz, lo cual provocó la muerte de más de 100 personas, y pidió que el hecho no quede impune. La legisladora federal llamó a la COFEPRIS y a la Profeco a realizar inspecciones en los establecimientos para verificar la calidad del licor o aguardiente que venden en las comunidades para evitar este tipo
tan lamentable de casos. Vámonos con mi compañera Carolina Galindo porque hay brotes de COVID-19 en penales, concretamente en Huejotzingo. Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, así es como hace unos instantes mi compañero Aurelia Navarro adelantaba en la conferencia de prensa del gobernador Luis Miguel Barbosa. Durante la mañana confirmó al menos 8 casos de coronavirus. Cabe destacar que la semana pasada por lo menos se había confirmado uno de un interno que padece cirrosis. Ante ello, pues ya existe preocupación al interior del centro penitenciario, donde conviven diariamente más de 200 internos en un espacio que fue creado en un principio para 40 personas. Decirles que ya desde ayer, familiares de los internos han estado reportando que el ingreso de personal médico para hacer pruebas a los internos que se encuentran ahí en el penal, y de acuerdo a las estimaciones también consultamos al personal administrativo del centro de reinserción, Fernando, y nos dicen que varios de ellos se irán a cuarentena porque desde la semana pasada una de ellos presentó pues algunos síntomas similares a los del COVID. Entonces pues ya las autoridades penitenciarias están implementando acciones para evitar que el número de contagios crezcan al interior de este penal. Oye, entonces el asunto no es de hoy, el asunto tiene días y no habían hecho nada, en este caso, pues la gente de los penales, ¿no? La que custodia los penales, que aunque digamos que son municipales estos penales, están coordinados por la autoridad estatal, por seguridad pública. Pues todo pareciera que sí, porque pues se cancelaron las visitas, sin embargo, pues diariamente se estaba recibiendo por parte de los familiares, sí, productos de limpieza y pues no sabemos cómo están las medidas sanitarias al interior del penal. Lo cierto es que ya hay 8 casos confirmados y 16 más en sospecha porque se hicieron pruebas a ese número de internos. Vamos a estar muy atentos, Caro. Oye, por cierto, que ya se están preparando los tianguistas de la zona de San Martín Texmelucan, hablando de la región que tú conoces muy bien y dominas, para instalarse como tianguis, pero en Tlaxcala. Sí, están en Mazatecoxco, San Cosme, Mazatecoxco. Desde el día de hoy, más de 300 comerciantes que venían realizando su actividad comercial en la central de abastos de Texmelucan, pues decidieron migrar porque pues sí, tú recordarás que no hay permiso aquí en Puebla y pues ya se han instalado. La gente de Mazatecoxco está preocupada, a pesar de que hubo un operativo, pues no pudieron detener la instalación de estos comerciantes. Bueno, ya no le toca a Puebla, le toca a Tlaxcala. Vamos a ver qué es lo que opina allá el gobierno de Tlaxcala, porque los tianguis también están allá prohibidos. Y hay que recordar que las zona metropolitana es Puebla y Tlaxcala. O sea, estamos involucrados y el tema de la curva que sigue aumentando de contagios es tanto en Puebla como en Tlaxcala. Muchas gracias, Caro. Un abrazo, gracias. Y para continuar con el tema de los reclusorios, en el reclusorio de Huejotzingo, pues nos comentaron ya que suman 8 casos. El gobernador anunció que el centro de internamiento especializado para adolescentes será condicionado para alojar hasta 150 reclusos que pudieran estar contagiados de COVID-19. Va a ser este centro de internamiento especializado para adolescentes. Van a sacar a los adolescentes y van a meter ahí. Va a ser un penal COVID en Puebla. También se espera que el reclusorio de Tecali de Herrera haya capacidad para 50 personas más. Así es que ahora hasta penales COVID hay también en Puebla. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2:13. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Hoy tu familia es quien mejora tu vida. Doctoras y doctores también mejoran y salvan vidas. Los choferes que te siguen llevando a casa, las personas que se encargan de tu seguridad, tus amigos, tus vecinos. Hoy entre todos mejoramos nuestra vida. Y por eso, gracias por cuidarnos. Coppel. Somos un gran país que siempre ha salido adelante. México tiene una historia de retos que hemos superado juntos. Luchas en las que siempre hemos estado unidos. También, esta batalla la vamos a ganar. Y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos. Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo, mejorar el sector salud y detener la delincuencia. Porque nuestras causas son las de las familias de México. Nos pondremos de pie y lo haremos juntos. PRD, la verdadera izquierda de México. He escuchado de compañeros que han sido agredidos. Donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme, que estamos contagiando y entonces ahora hay que venir de civil. No discriminen a las personas que estamos aquí trabajando. No te vamos a infectar, te vamos a cuidar. Gobierno de México.
Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono 2228-458504. Helcel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Aquellos del confinamiento, pues la verdad que está bien canijo. Nosotros nos estamos resguardando aquí en la casa y eso. El día de ayer tuve que salir a comprar precisamente comida. Está el torneo de fútbol a todo lo que da, los puestos de comida, y la gente no tiene ni cubrebocas ni nada, ni los mismos vendedores. O sea, vale sombrilla de que el gobernador haya hecho decretos y de que estén anuncia y anuncia de que pues la gente mantenga su sana distancia, no salga, pero a la gente le vale sombrilla. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16 minutos, y usted y yo sabemos lo importante, lo trascendental que es tener nuestra identificación oficial. Y la única que vale en todas partes, la única que es sin duda la que nos acompaña todos los días, es la credencial del elector del Instituto Nacional Electoral. Y precisamente para hablar de ello, le agradezco muchísimo al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, que es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, que nos platique, porque a partir de hoy están ampliando la vigencia de las credenciales que se agotaron ya, que tenían un plazo fatal en este año del 2019, pero también están dando constancias digitales para que usted tenga su identificación y no tenga ningún problema a la hora de actuar. Doctor Rodríguez del Castillo, muy buenas tardes y te agradezco muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Fernando. Muy bien, muy buena tarde. Te agradezco esta posibilidad que me das de platicar contigo y de comentar con tu auditorio las trascendentes decisiones de la Autoridad Nacional Electoral que tienen que ver con el derecho a identificarse de los ciudadanos en nuestro país. Platícanos las decisiones que han tomado el INE, porque es un asunto que pues nos agarró la pandemia a todos, y en algunos meses ustedes han tenido que reducir sus actividades. De hecho, hoy están reiniciando, pero gradualmente, solamente para poder cumplir con esto que es fundamental para los mexicanos. Así es, Fernando. Se tomaron dos decisiones por parte del Consejo General del Instituto que redundan en beneficio de este derecho que tenemos los mexicanos a contar con una identidad. El primero de ellos fue ampliar la vigencia de las credenciales para votar con terminación 2019. En el país hay alrededor de 1.170.000 únicas con estas características, de las cuales 86.954 pertenecen a poblanas y poblanos. Estas credenciales que habían dejado de tener vigencia desde el 1 de enero de este año, la vuelven a cobrar en virtud de este acuerdo, lo cual implica que van a ser aceptadas todavía hasta el 1 de septiembre. En todas las instituciones públicas y privadas que reciben la credencial para votar como medio de identificación, que como tú señalabas, son prácticamente todas. Es decir, que si vamos a un banco, si queremos hacer un trámite, si queremos cobrar un apoyo por parte del gobierno federal en materia de los programas sociales, esa credencial que ya no nos servía vuelve a ser vigente y lo será hasta el 1 de septiembre, por lo cual las instituciones están en la obligación de aceptarla. Oye, eso es muy, muy importante. Así es que yo no voy a deshacerme de mi credencial de elector porque tiene validez hasta septiembre. Exactamente. Si tu credencial para votar tiene terminación 2019, esta es una credencial que ya no era vigente,
Sin embargo, dadas las condiciones sanitarias del país, pues se acuerda que estas credenciales sigan sirviendo a los ciudadanos hasta el 1 de septiembre de este año. Oye, es que eso es muy importante y eso funciona en todo el país, porque hay muchos poblanos que, bueno, que no están aquí, pero que tienen su credencial de Puebla. O sea que esto es general para todo, para toda la República, y me imagino que en todos los distritos del estado. Esto es una decisión generalizada. Todas las credenciales de los mexicanos y mexicanas que tienen terminación 2019, que como te comentaba, en el país deben ser alrededor de 1.200.000, vuelven a tener vigencia hasta el 1 de septiembre de este año, por lo cual deben ser aceptadas por toda institución pública y privada. Si nos presentamos a un banco a cambiar un cheque con una credencial con terminación 2019, nos la tienen que aceptar. Oye, eso es muy, muy importante, pero también tomó otra medida el Consejo General del INE: expedir constancias digitales. Sí, Fernando, a partir de hoy, en la página del Instituto Nacional Electoral, se pueden ya descargar las solicitudes para que todas aquellas personas que, por ejemplo, hayan extraviado su credencial para votar y se encuentren en la necesidad de hacer algún trámite ante una instancia pública o privada, puedan acudir ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar una constancia digital que va a acreditar que tienen un registro vigente en el padrón electoral y que les servirá como identificación durante los 3 meses posteriores a su expedición. La constancia digital, el ciudadano la tendrá que solicitar, como te decía yo, bajando esta solicitud, requisitándola con los datos que ahí se le piden, enviándola por correo electrónico al Instituto Nacional Electoral, quien verificará que efectivamente se trate de la persona, y le remitirá al ciudadano por correo electrónico esta constancia digital que el ciudadano podrá imprimir y presentar ante las instancias públicas y privadas como medio de identificación durante los 3 meses siguientes a la fecha de su emisión. Oye, a ver, entonces, ¿cuál es el procedimiento que tenemos que hacer y quiénes lo tenemos que hacer? Sí, Fernando, es muy sencillo entrar a la página del Instituto Nacional Electoral, y el sitio es INE.mx, descargar la solicitud que a partir de este día se encuentra ya en esa página, requisitarla con los datos que ahí se piden, que son muy sencillos, el nombre del ciudadano, su fecha de nacimiento, su PURP, y el ciudadano la tiene que enviar, ya sea escaneada o a través de una fotografía, de ambas formas es válido, a un correo electrónico que es constancia.digital@ine.mx. Una vez que el INE recibe la solicitud, verifica que efectivamente se trata de ese ciudadano, de ser procedente. En un término que va de los 3 a los 5 días, estará haciendo llegar esta constancia digital que el ciudadano no tiene más que imprimir y presentar ante la institución a la cual va a hacer el trámite, y esta será admitida como identificación durante los 3 meses siguientes a su expedición. Bueno, estamos hablando de que es junio, julio y agosto. O sea, en 3 meses, a partir de ahora se puede gestionar, pero entrará ya, los que la tengan, sin duda va a ser en junio, sin duda, ya la tendrán. Es una identidad, constancias digitales para apoyar la identidad de los ciudadanos. Y esto es en caso de que no tenga yo ya mi credencial, la haya perdido, o a lo mejor ya cumplí 18 años y necesito hacer un trámite, una gestión. Desafortunadamente en esos casos no será posible hacer el trámite vía digital, porque el requisito es que la persona que lo solicite cuente con una credencial, un registro vigente en el padrón. Entonces un joven que nunca ha acudido a darse de alta en el padrón electoral no cumple este requisito de tener el registro vigente. Esto es para las personas que ya cuentan con una credencial para votar, pero que la extraviaron, por ejemplo, claro, y que en este momento la requieren
y que en este momento evidentemente no pueden hacer su trámite ante el módulo del Registro Federal de Electores. Por ello es que se abre la posibilidad de hacer el trámite de manera digital. Pregunta, ¿en este momento las oficinas del Instituto Nacional Electoral no tienen atención directa al público? No, Fernando, estamos haciendo trabajo desde casa. Nuestros módulos de atención ciudadana están cerrados a la atención pública. Nuestros módulos de atención ciudadana son espacios de gran concentración de personas. Tenemos módulos donde atendemos, donde llegamos a atender hasta 600 personas en línea. No, bueno, entonces, para ser cuidadosos de la salud de nuestra gente y de la propia ciudadanía que acude a solicitar nuestros servicios, es por ello que estamos sujetos a la decisión de las autoridades sanitarias para reiniciar nuestras actividades. Por lo pronto, a partir de ya, hay vigencia de todas las credenciales que se vencían en 2019 y que tenían que renovar, están vigentes hasta el día hasta el día último de agosto próximo. Así es, hasta el día 1 de septiembre seguirán siendo válidas esas credenciales para cualquier trámite. Y en el caso de quienes hayan extraviado, necesitan una identificación que no encuentran, pero que forman parte del padrón, podrán solicitar a través de internet, de la página de INE.mx, ¿no? Así es, INE.mx, ahí está ya la solicitud, la pueden descargar, requisitarla, enviar al INE y por correo electrónico recibirán su constancia digital. Constancia digital que servirá para hacer todo tipo de trámites, tal cual si fuera la credencial del elector. Así es, y que ofrecerá también garantías de seguridad para quien la porte como para la institución que la reciba. Lo importante aquí es que va a haber una verificación, se va a cuidar todo, porque eso es lo más importante del INE, que siempre se evita la falsificación de estos documentos que son tan importantes. Así es, Fernando, y bueno, pues desde hoy está abierta esa posibilidad para que los ciudadanos que perdieron su credencial para votar la puedan tramitar digitalmente. ¿Hay un horario para el trámite, perdón? 24 horas, 27 abierto. Días de la semana. A partir de hoy está abierto ya. La gente puede entrar en el momento que así tenga tiempo y lo disponga. Así es, Fernando. Pues, doctor Marco Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, por ahora eso es lo único importante. Ya después platicaremos del proceso electoral que seguramente empieza este año, ¿no? Empieza, creo que es en septiembre. En septiembre del 2020 da inicio el proceso electoral 2020-2021. Que eso será ya para en su momento poder platicar de las elecciones federales del próximo año, concretamente para la renovación del Congreso, de la Cámara de Diputados. Un gusto, Fernando, poder platicar de ese y de muchos otros temas contigo. Será un gusto, como siempre. Doctor Marco Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Fernando. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Pues ya lo sabe usted, hoy puede entrar ya al portal del INE.mx y, si lo requiere, solicitar su constancia digital para tener la identidad en caso de que no tenga la credencial de elector. Y es lunes. Con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital, quien este día nos habla de que en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos explica de la brecha digital que hay en México. Jorge, muy buenas tardes. Amigos, les doy un gusto de saludarles como siempre en este espacio de análisis en la parte tecnológica y de mercadotecnia digital. Y hoy queremos hablar de cómo se ha hecho más grande la brecha digital, dada la circunstancia que vive el país. Y esto por una sencilla razón. El INEGI viene publicando constantemente una encuesta sobre el uso y disponibilidad de tecnología, y en este caso, apoyado por la COFETEL, se publicó un estudio bastante interesante que señala que la brecha digital se está ampliando en México en términos de la población que vive en sectores urbanos y en sectores rurales. Señala esta encuesta como dato interesante que, si bien en los sectores urbanos, donde la población está considerada de clase media hacia arriba, en estos sectores económicos, digamos, de ingresos, ellos tienen un acceso del 99% al Internet, es decir, 99% de las personas que están en esta clasificación tienen acceso a Internet. En la parte rural, solo el 23% de la población en México tiene acceso al Internet, lo cual se ha disparado la brecha. Desde el 2015 para acá, el acceso
en volumen general de personas a internet en México ha venido creciendo desde 2015, 16, 17, 19 hasta llegar al 84% de la población en teoría, pero una cosa es tener acceso a internet y otra cosa es tener acceso a internet constante y de banda ancha. La encuesta también señala que solo el 12% de usuarios en México tienen acceso a internet de banda ancha, lo cual es lo que se requiere, por ejemplo, para desarrollar eficientemente aplicaciones de videoconferencia con video de alta calidad. Recordemos que el video es lo que más consume ancho de banda, y entonces para poder aprovechar de la mejor manera posible todas las ventajas que nos ofrecen las herramientas digitales, no solo se requiere conexión a internet, se requiere conexión a internet de banda ancha. Y en este caso, el sector rural es uno de los sectores en México que ha crecido su brecha, que no tienen acceso y que solo el 23% tienen este acceso. Es una cuestión bastante delicada porque muestra las diferencias sociales que aún existen en el país. Para más datos, pues bueno, pueden seguir las fuentes oficiales, comentaremos la encuesta y el estudio del que estamos hablando. Pásenlo muy bien, nos escuchamos la próxima. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria. Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud, que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia. Garanticemos su seguridad. Senado de la República. Cercanía y resultados. ¡Tu futuro! ¡Ser líder! Estudia una ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de Libres. Sistema escolarizado y mixto. En las carreras de Industrias Alimentarias, Innovación Agrícola Sustentable, Sistemas Computacionales, Electromecánica, Gestión Empresarial, Sistemas Automotrices, Industrial. Tramita tu ficha en www.itslibres.edu.mx. WhatsApp 276-117-5194. Facebook @ITS Libres. ¡Te esperamos! Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono 2228-458504. Gelcel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 33 minutos y me da muchísimo gusto primero felicitarlo y luego platicar del trabajo de los profesionales de la contaduría que cada día les exige más al maestro Salvador Méndez Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Salvador, felicidades. Felicidades a través de ti a todos los contadores. Y bueno, pues están de fiesta hoy. Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a tu auditorio. Efectivamente, estamos muy contentos. Estamos celebrando pues nada más que 113 años del primer examen profesional de contador de comercio en México. 113 años de historia en la que nuestra profesión ha evolucionado junto con México, junto con nuestro país, en todos los aspectos, en los aspectos económicos, políticos, financieros, seguridad, legalidad y demás. Y hoy te lo digo con mucha humildad, pero a la vez muy orgulloso. El contador público es el profesional más importante en el desarrollo de los negocios en el mundo. Y la indispensabilidad de nuestra profesión nos crea un compromiso mayor de ser cada día mejores y brindar lo mejor de nosotros mismos para el crecimiento de todos en la sociedad. Muchas gracias, Fernando.
Pues es que los contadores no nada más llevan los libros de las empresas y de las personas físicas, llevan aparte de eso estrategia, tienen que ver con temas de legalidad, de declaraciones de impuestos, de cuidar el patrimonio de sus clientes. La verdad es que yo siempre he dicho que los contadores públicos son casi como sacerdotes, ¿no? Tienen ustedes demasiados secretos guardados y eso los hace unos profesionales muy valiosos. Lo dices bien, porque actualmente en el ámbito de los negocios, en el ámbito laboral y demás, siempre necesitas a profesionales de diversas áreas para poder lograr tus objetivos. Y el contador es el más completo, me atrevo a decir. No solo sabemos de contabilidad, sabemos de impuestos, sabemos de nómina, sabemos de legalidad, de administración, de finanzas. Entonces, el contador público ha evolucionado en este tiempo que te platico de ser inicialmente un tenedor de libros, de ser el guardador, el centauro de las el cancerbero de la información financiera, pasa a ser un asesor distinguido en muchos ámbitos de los negocios. Es una estratega, que, Salvador. Total, ¿no? Sí. Y como bien dices tú, gozamos de la confianza de los patrocinadores de nuestros servicios y eso nos obliga a perfeccionar los mismos y sobre todo a mantener altos estándares éticos para poder trabajar bien. Es decir, un contador público que cumple sus obligaciones, su código de ética y demás, es el profesional más confiable para cualquier persona, para cualquier organización. Eso nos llena de orgullo. Y aprovecho tu medio de información para darles a conocer a todos que hoy más que nunca el contador público no solo es el asesor ideal de los negocios, sino siempre es el asesor ético más importante. Y los mejores contadores están en el Colegio de Contadores de Puebla. Oye, en este caso incluso ya hay hoy una responsabilidad en la declaración patrimonial, la declaración de bienes, digamos, en la declaración de impuestos. Pues claro que sí, siempre la ha habido. Mira que las declaraciones de impuestos, las declaraciones fiscales se presentan siempre bajo la responsabilidad del contribuyente, pero estas las revisa, las elabora, las asesora un contador público. Entonces imagínate, un contador puede cometer un error y ese error pues va a generar responsabilidades y problemas para el usuario, ¿no? En el área fiscal, pero en el área financiera, en el área de legalidad, en atestiguamientos y demás, la responsabilidad del contador público está pero claramente señalada y las consecuencias son muy importantes para todos los usuarios. Es una gran responsabilidad, Fernando, es un trabajo muy bonito de responsabilidad, a veces se sufre, pero créeme que la satisfacción siempre es mayor. Oye, preguntándote, porque yo sé que estás muy muy ocupado, con una agenda muy presionada, pero Salvador Méndez Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, ¿qué es lo que se viene ahora con todo esto que hay de cambios y de reformas fiscales y de temas en los cuales ustedes son muy importantes para opinar y para orientarnos? Mira, lo que yo veo en este momento, lo que estamos viendo en la profesión es, como todo el mundo lo sabe, esto que voy a decir no es nuevo, una desaceleración económica, estamos enfrentando una situación que no conocíamos, no nos imaginábamos y que está cambiando mucho, poco conocemos aún de lo que estamos viviendo, y seguramente las empresas están viviendo problemas de liquidez, están viendo menores ventas y demás. Se han dado algunos estímulos fiscales en el Seguro Social, en parcialidad que ya había, algunos estímulos en el Infonavit, incluso el Seguro Social ha hecho préstamos, las autoridades fiscales, la Secretaría de Hacienda, no ha dado en este momento algún estímulo nuevo. Sin embargo, hay estímulos fiscales y hay oportunidades que ya existían en la legislación, pero que pocas personas conocen. Y pueden ser importantes. Hay disminución en pagos provisionales, puede haber algún tipo de deducciones nuevas en esas circunstancias, cuentas por correo y demás, que pueden en un momento determinado aligerar la carga fiscal, con una consecuencia en la información financiera y en la revelación de las mismas. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿Sabes tú quién es la persona que te va a decir qué oportunidades tienes, qué riesgos tienes, cómo aprovecharlos y que te va a llevar siempre al mejor puerto en materia fiscal? Un contador público. Por eso, aprovecho este medio, tu medio tan ¿sí? conocido y tan gustado, pues, para decirle a la sociedad, como lo he dicho siempre, acérquense al colegio, busquen a un contador. Estarán los contadores con nuestro colegio en las mejores manos para las empresas de Puebla. Pues yo creo que así es, y como dices, porque hoy el presidente de la República hoy mismo hablaba del tema de que no habrá apoyos extraordinarios a las empresas en sus declaraciones y tendrán que seguir, pues como hasta ahora, haciendo sus pagos provisionales, pero como bien dices, hay espacios en la ley que sí permiten, si la conoces, actuar de manera legal, pero logrando beneficios para las empresas. Claro que sí. Y mira, en el Colegio de Contadores, nuestra capacitación de siempre lo hemos estado manejando.
pero actualmente vamos a publicar cápsulas informativas con temas importantes en materia financiera, impuestos, seguridad social, laboral, que las empresas en este momento están sufriendo y que existen muchas dudas, porque tomar una decisión equivocada te puede generar un riesgo mayor al que estamos viviendo. Entonces, invito a toda la gente que esté muy al pendiente de las publicaciones de nuestro colegio, y como siempre lo digo, confíen en el contador público, pero en el contador público colegiado. Pues, maestro Salvador Méndez Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, un gusto saludarte. Reitero la felicitación a través tuyo a todos los contadores de Puebla, que mira que hay muchos y muy buenos. Así es. Un abrazo, Fer. Mucho gusto saludarte. Saludos. Un abrazo. Gracias, Salvador. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40 minutos, seguimos con información. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama, porque el día de hoy Luis Ernesto Derbez, que es rector de la Universidad de las Américas Puebla, una gente seria, una gente formada, que no tiene mayores intereses políticos o económicos, fijó posición en torno a la ley de educación, que sin duda es un tema a debate, no solamente aquí en Puebla, sino a nivel nacional. Y es una ley de educación que se aprobó el día 15 de mayo y que se publicó en el periódico oficial el día 18. Nayeli, ¿qué dice el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez? Buenas tardes, Fernando. El rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, aseguró que las instituciones educativas privadas no fueron consideradas para aprobar la nueva ley de educación, por lo que fue un diálogo sordo por parte de las autoridades. El rector, quien es miembro del Consorcio Universitario, afirmó que es importante corregir la redacción de la ley, pues esta lleva una mala interpretación en el artículo 105 sobre la expropiación de las instalaciones. Señaló que durante la poca participación que le dio el Congreso del Estado a las instituciones para dar una postura, pidieron estas que se corrigiera la redacción de la ley para que no se prestara a malas interpretaciones. Sin embargo, fue un diálogo sordo y la ley se aprobó sin ninguna modificación a los artículos. Agregó que esta situación no solo afecta a las universidades, sino a las 3,423 instituciones privadas que hay en Puebla. Advirtió que si estas instituciones buscan un amparo ante la ley, serían aprobados sin ninguna complicación, pues el actuar de las autoridades es anticonstitucional. Sin embargo, consideró que no tiene caso iniciar un problema legal cuando se puede resolver con una simple corrección en la redacción. Destacó que también hay irregularidades en otros artículos que deben modificarse, pues están atribuyendo facultades a la Secretaría de Educación Pública que no le corresponden, como las denuncias por incremento en las colegiaturas, la cual es función de Profeco. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Bueno, pues muy, muy claro el rector Luis Ernesto Derbez. Muchas gracias, Nayeli. Gracias. Y precisamente sobre el tema, Aure Navarro nos informa que la resistencia a la ley de educación está llevando al Consorcio Universitario de Puebla a crear una cortina de humo que lleva a pensar que el gobierno de Puebla está buscando apropiarse de los colegios privados, cuando en realidad la inconformidad radica en ellos, porque no podrán seguir cometiendo abusos con la retención de documentos a los alumnos. El gobernador Luis Miguel Barbosa declaró esta mañana que si una institución educativa está inconforme, pues puede promover cualquier acción legal como un amparo en contra de la ley, pero él no se va a mover en este sentido, y mire que ha recibido una serie de críticas a nivel nacional y local sobre este asunto. Le comento también que en este momento vamos a contribuyendo a tu economía. Lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central te regalan una despensa. Danos tu like en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo y tu dirección, y el Chalán te llevará la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Síguenos en Facebook como @LDH Noticias. Estaremos regalando una despensa diaria. Además, sabe usted que hay tres despensas diferentes que ofrece la Central de Abasto. El Chalán de la Central en 285, 385 una mediana y 885 una gran despensa de más de 20 kilos de productos frescos. Ahí puedes llamar al 22 23 79 0101 para pedir tu despensa. Pero en este momento vamos a regalar una, y la recomendación, tu like de en Facebook, envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75
5583. En más noticias, Alma Méndez nos informa que ante el aumento que han denunciado cientos de usuarios en las tarifas de energía eléctrica de parte de la Comisión Federal de Electricidad por Consumo Doméstico, es necesario que se establezca un mecanismo para que se revisen las tarifas que, encontrándose en la categoría de servicio básico, aplican para pequeños comercios e industrias, a fin de colaborar en alguna medida con la reactivación económica, señaló el diputado federal Fernando Manzanilla. Y localizan sin vida a un hombre en una colonia de Atlixco. De manera extraoficial se dio a conocer que durante la noche de este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la calle 3 Sur. De acuerdo a vecinos, se conoce que el joven consumía estupefacientes, sin embargo, tendría varios meses de estar limpio, es decir, de no consumirlas. Al lugar llegaron elementos de Suma, quienes descartaron que ya no contaba con signos vitales. El tema es una persona muerta ya encontrada en las calles de Atlixco. Pausa, volvemos. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Lluvia, calor o el clima que sea. Con Top no pasa nada. Te la ponemos fácil. Impermeabilizante Top. Con 20% de descuento y meses sin intereses. Y conoce el nuevo Top. Fibratado, secado rápido. Pídelo a domicilio. En Comex. Vigencia el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comex.com.mx. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI, conociendo México. Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Cerdán. Estudia una de nuestras ingenierías: industrial, mecánica, informática, gestión empresarial, industrias alimentarias e innovación agrícola sustentable. Ven por tu ficha para presentar nuestro examen de admisión. Vive tu mejor experiencia educativa. Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Cerdán. Examen de admisión, 5 de agosto. Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono 2228 458504. Gelcel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Regresamos. Vámonos con mi compañera Paola Rocha hasta Atlixco. Tiene información. Paola, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, comentarles que Héctor Daniel Grimaldo Hernández, quien es presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes aquí en el municipio de Atlixco, pues consideró importante la reapertura de los comercios, dado que más del 80% de este sector se ha visto afectado con una pérdida económica aún incuantificable. Y aunque es urgente reabrir el comercio del el primero de junio, después de estos dos meses de cuarentena, comentó y aclaró que no se caerá en ningún acto de desobediencia en cuanto al tema de la autoridad. En caso de que se decidiera que sí es posible la reapertura del comercio el próximo primero de junio, el presidente de la CEA admitió que se deberá seguir con el protocolo de salud implementado hasta ahora, como hasta ahorita se está llevando a cabo. Por último, el presidente de la CEA exhortó a los comerciantes a no aprovechar esta situación de crisis económica y sanitaria para aumentar los precios de los productos, y es que desafortunadamente después de esto, en muchos lugares, en muchos puntos, se puede ver esta situación, y que pues Atlixco tiene una historia sobre esto después del sismo, donde algunos de ellos mencionaban que estaban caras lo que era la renta, la venta de algunos productos. Es por ello que hace este llamado a que no se aproveche esta crisis económica para el aumento de los precios. Bueno, por lo pronto el asunto es que ya les urge regresar a trabajar a los comerciantes. Sin duda alguna, así es, y es que principalmente la gente que vivimos aquí en el municipio de Atlixco, pues prácticamente todos los días, principalmente los fines de semana, que era un punto pues donde llegaban
los turistas al centro de la ciudad. Hoy lo podemos ver desolado, quienes han estado en el centro, en el zócalo de la ciudad, los portales, todos estos lugares que se veían bastante, bastante llenos, hoy se pueden ver prácticamente sin sillas, sin comensales y sobre todo pues sin turistas, que es prácticamente lo que tiene o saca adelante al municipio de Atlixco. Bueno, pues ahí está el asunto, que sin duda es delicado. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Y le comento que trabajadores de la salud de distintas instituciones protestaron afuera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, en la Ciudad de México, en demanda de equipos de protección personal para la atención de pacientes con COVID. Los manifestantes bloquearon ambos carriles de la calzada de Tlalpan frente a ese hospital de alta especialidad. Los inconformes planean que el bloqueo sea intermitente y dar prioridad al paso de ambulancias. Los médicos y enfermeras exigen la presencia de autoridades federales para entablar un diálogo. No me quiero contagiar. Y no soy reciclable, soy personal de salud, corean los médicos y las enfermeras allá en la Ciudad de México, porque ¿qué cree? Quieren que reciclen todo lo que están utilizando cuando, pues, si están infectados, no ningún reciclaje vale. Vámonos con Luz María Sayas hasta Ciudad Cerdán. Luz María, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y los radioescuchas de Lo de Hoy. Después de darse a conocer en medios estatales y en redes sociales el incremento de elementos de cuerpos policíacos sospechosos de COVID-19, el personal administrativo del complejo policial C5 que se encuentra en el municipio de Cuautlancingo, Raciel López Salazar, secretario de Seguridad Pública, y Pedro León, subsecretario de Coordinación, dieron a conocer que, bueno, pues que trabajarán desde su casa para evitar... A ellos sí, desde su casa, y los policías en la calle. Los chapanecos a su casa y los policías uniformados a la calle, aunque haya algunos enfermos de COVID. Y esto no es todo. Déjame decirte que la decisión tomada de ellos como altos mandos, y por otro lado trascendió que el personal con diabetes, hipertensión, continúa laborando de manera normal, pero también se suman otro caso de coronavirus, ya que se dio positivo de un elemento misma que se encuentra en observación en el ISTEP, sin dejar de mencionar el deceso de dos policías estatales y el custodio del Cerezo de Cholula. Así también se tiene la indicación... Sí. De la limitación sanitización del búnker y el retiro del personal. Pero lo más lamentable es que los elementos son ignorados por sus propios mandos, sin olvidar el incremento de los internos que se encuentran contagiados en el penal. Solamente así se están dando las cosas en el estado. ¿Cómo ves, Fernando? No, pues muy mal que los jefes... que deben estar al frente de estos temas, ellos están en su casa, muy cómodamente, ya cerraron incluso el C5 o parte del C5, ya no hay acceso. Ayer estaban sacando, hubo en las horas de la noche muchas unidades, precisamente, seguramente por esta movilización, pero porque ya han encontrado casos de COVID adentro, entre el personal administrativo, además del uniformado de los cuerpos de seguridad pública. Vamos a ver cómo justifican todo esto. Muchas gracias. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo, y no olvidemos que son chiapanecos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que llegaron, dicen ellos que son muy buenos, pero son muy buenos para esconderse en su casa. Vamos con Alba Méndez, que tiene información del Partido Acción Nacional. Alba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio de Lo de Hoy. Así es como bien comentas, la dirigente del Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, dio a conocer que pondrán a disposición de los ciudadanos formatos para promover amparos contra la ley de educación y el programa Hoy No Circula en Puebla. Señaló que en su página oficial, pampuebla.org, están disponibles los documentos para que sean llenados y para emprender una acción jurídica en contra de estas dos acciones del gobierno, argumentando que afectan los derechos de los ciudadanos. Y bueno, pues exigió al gobierno del estado y al Congreso a dar marcha atrás a la ley estatal de educación, pero las modificaciones efectuadas por los legisladores de Morena atentan contra las instituciones de educación, la libertad de cátedra y la certeza jurídica. La información, Fernando. Bien, muchas gracias. Así es que entonces el PAN va a promover amparos contra de dos cosas, la ley de educación y también el Hoy No Circula. Así es, Fernando. Porque además en este momento ya hay tres suspensiones del Hoy No Circula, tres poblanos que interpusieron y que los juzgados federales han dicho que van a revisar el caso, pero suspenden precisamente el hecho de que la gente no pueda circular. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Vamos con Adán González, corresponsal en Jicotepec. Adán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A tus órdenes. Pues ahí tiene ya un problema, no se va a poder reelegir el presidente municipal de Francisco Zeta Mena, allá en los límites de Puebla con Veracruz.
Así es, el presidente, con todo lo que acabamos de comentar, de Francisco Z. Mena, pues no podrá participar en las elecciones del 2021 para participar otra vez nuevamente como presidente. Esto debido a que la regidora de ahí, de ese ayuntamiento, pues no le pagó su salario, la minimizó bastante con groserías. Hay videos donde le hace recordatorios familiares el presidente de Francisco Z. Mena, que ha vivido una transformación pero pésima en el municipio, donde la delincuencia está al día, los robos y asaltos de ganado, y todavía aunado al maltrato que sufrió la regidora de ese municipio, donde el Tribunal Superior de Justicia le ha negado toda participación al presidente de ayer, Francisco Z. Mena, Fernando. Bueno, pues violencia política contra la mujer y punto. El INE determina que no podrá, el Tribunal Electoral, que no podrá participar nuevamente en elecciones. Así es, la regidora, esa es la Teresa Ávila Núñez, quien acudió al Tribunal Estatal del Poder Ejecutivo de Federal, donde expuso todos estos problemas el alcalde de Morena en la Sierra Norte, y bueno, es lo que está pasando ahí en este municipio, donde vuelvo a repetir que colinda con el estado de Veracruz, donde pues también, donde también se ha tapado mucho la delincuencia, Fernando. Muchas gracias, Adán. A tus órdenes, Fernando. Y por otra parte, le comento que el Consejo Universitario de la UAP analizará emitir un exhorto para que la Fiscalía General del Estado agilice la investigación respecto a la venta del equipo Lobos UAP. El próximo miércoles 27 de mayo se discutirá como último punto la propuesta en la quinta sesión extraordinaria del 2020 del Consejo Universitario, la cual será transmitida a través de una plataforma digital debido a la pandemia del coronavirus. En más noticias, Uriel Mendoza, corresponsal en la Mixteca, nos comenta que la Asociación de Alcaldes Unidos por la Transformación de México, que reúne a presidentes municipales de la Mixteca Poblana, entregaron hoy equipo médico al Hospital General de Izúcar para hacer frente al COVID-19 en la región. Los deportes. Es pasión y la pasión está en juego. Paco Herrera, intensas en fin de semana, tenemos mucha información, ¿cómo te va? Bien, Fernando. Bueno, pues el fin de semana dejamos aquí a la afición con la noticia de que Puebla era uno de los tres equipos o estaba en la terna para mudarse a Mazatlán para el nuevo estadio de 500 millones de pesos que se construyó en el puerto sinaloense. Pero finalmente todo apunta que serán los Monarcas Morelia los que se van a mudar a Mazatlán para el próximo torneo con el nuevo nombre de Mazatlán FC. Oye, por ayer, lo pronto la gente de Morelia se manifestó ayer en las calles, ¿no? Cientos de personas salieron ayer a protestar en Morelia pese a la epidemia de COVID-19 y bueno, se fueron dando poco a poco las noticias. Antes de que se oficializara la marcha del equipo, Morelia informó sobre el cese de su director técnico, Pablo Guede, y hoy se le unió el director deportivo Héctor Lara, quien también salió del equipo. En el caso de los jugadores, la directiva al parecer les dijo que respetarán sus contratos y pasarán a formar parte del Mazatlán FC. Bueno, es una historia de casi 70 años. Desde 1950 se fundó el Deportivo Morelia, empezó en segunda división, en 1996 fue comprado por TV Azteca y en el 2000 consiguió su único título con Luis Fernando Tena. Los Ates, los Monarcas, pues simple y sencillamente dejan esa bella ciudad que es Morelia. Oye, por otra parte, va a haber final de la Copa MX. Así es, el viernes se dio la noticia de que se daba por terminado la Liga MX, tanto varonil como femenil, pero se determinó que se va a terminar la Copa, por una sencilla razón. Solamente falta disputar la final, y la final además es a un partido, no es a ida y vuelta. Entonces el juego entre Xolos de Tijuana y Diablos Rojos del Toluca se va a disputar, aunque todavía no hay fecha. Lo único que se sabe es que va a ser hasta que empiece el torneo Apertura. Estamos hablando de mediados de agosto, quizá principios de septiembre, que definirán la fecha para este encuentro para coronar al campeón de la Copa MX. Bien, no me cuelgues, nada más comento que de última hora están realizando un operativo en el penal de Huejotzingo. Estoy diciendo que se trata del traslado de los reos a otros cerezos por casos de COVID-19 detectados allá en Huejotzingo. Así es que hay movilización en este momento allá en el penal de Huejotzingo. Oye, y continuando entonces con el tema, sí hay final de la Copa MX, como nos acabas de decir, pero todavía no, ya se sabe quiénes van a la final. Sí, son Xolos de Tijuana y Diablos Rojos del Toluca, que disputarán a un partido el título de la Copa MX. Muy bien. ¿Y qué tal en la Bundesliga? Oye, mucha gente viéndola por televisión. Así es. Y bueno, en algunos estadios implementaron unos muñecos de cartón donde los aficionados pagan, me parece que alrededor de 10 euros, y entonces mandan su foto, la imprimen y la pueden poner ahí en el estadio como si estuvieran apoyando a su equipo. En la Bundesliga ganaron los líderes. Bayern de Múnich le ganó 5-2 al Frankfurt, el Borussia Dortmund le ganó 2-0 al Wolfsburgo,
y el Leipzig le ganó 5-0 al Mainz. Por lo tanto, siguen los tres equipos en contienda, Bayern con 61 puntos, Borussia con 57 y sí. Leipzig más abajito con 54. Lo interesante aquí es que mañana se disputa la fecha 28 y juegan Borussia Dortmund, que es segundo lugar, contra Bayern, que es primero, a las 11:30 de la mañana. Si gana partidazo. Borussia, se pone a un punto del Bayern. Partidazo, partidazo. Pues mañana ya platicaremos de ello aquí en la tarde. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Bueno, le comento que Antonio Tamayo, de la colonia Casablanca, es quien se lleva la despensa del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Volvemos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, quédese en casa, cuídese. Es lo mejor en este momento que sigue subiendo la pandemia aquí en la zona metropolitana de Puebla y en el estado en general. Estamos en foco rojo. Vamos a ver cómo nos va en esta que es la última semana de su sana distancia. Esperemos salir pronto de esto, pero lo haremos siempre y cuando también nos cuidemos. Quédate en casa. Hasta mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.